Muy buenas noches, alumnas, alumnos. El día de hoy, jueves 27 de octubre, hoy día vamos a tocar un tema muy interesante que tiene que ver con las emociones. Gracias por su puntualidad, por la espera también, en algunos casos. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, Nancy. Dalila, buenas noches también. Vamos a ver quiénes más están presentes. Tengo acá a Erlinda, Lilia, Nori Raquel, Nancy Mechan, Cindy Hidalgo. Tenemos a Jessica Yadira, Rosa Robles, Edi Patilla, Flor María Castañeda, Wendy Briones, Karen Tania Galarza, Doris Jenny, Rosy Juliana, Estrujilda, Magali Ramírez, Daniela, Blanca, Cintia Liliana. Tenemos a Nancy Machaca, Sara Surco, Gloria Medina también, Daisy, buenas noches. Caroline, Elena García, Nancy Machaca, son las personas que están presentes hasta el momento. Gracias por su puntualidad. Somos 28 participantes aproximadamente. Vamos a esperar que ingresen los demás participantes. Mientras les voy comentando que en esta clase les voy a dejar una actividad muy importante, ¿no? Que tiene que ver con el tema de las emociones. Así que espero que sigan ingresando los demás para luego darnos un espacio de unos 10 a 15 minutos para explicar la actividad que ustedes van a presentar de acá a 2 semanas. Recuerden que nos damos un cierto límite de tiempo para que ustedes puedan presentar. Si ustedes lo presentan antes, a buena hora. Si lo presentan en la misma fecha, no hay ningún inconveniente. Si lo presentan después, vamos a ver también el cumplimiento de sus responsabilidades, ¿ok? Muy bien, vamos a ver quiénes más están ingresando. Karen, gracias. Blanca también, muy buenas noches. Vamos a seguir con los demás, a ver quiénes más están presentes. Gracias, vamos subiendo, estamos 29, 30 participantes. Así que vamos a compartir la siguiente diapositiva. Este tema también lo hemos tocado en el curso de Desarrollo Personal 1, enfocado más que todo a nivel de nosotras. Ahora lo que vamos a hacer es cómo trabajar las emociones en relación a nuestros alumnos. Y acá ustedes van a participar mucho, ya sea levantando la manito o escribiendo en el chat, porque en función de experiencia también podemos seguir ampliando esta información, ¿no? ¿Qué actividades podemos realizar o qué actividades hemos realizado con nuestros pequeños en relación a este tema de las emociones? Voy a compartir. Listo. Mientras vamos esperando que lleguen los demás participantes, lo que vamos a hacer es esta pequeña actividad, es una pequeña dinámica para concentrarnos en el día de hoy. Y también nos va a ayudar mucho como un mensaje de reflexión al transcurso de los días, ¿no? Así que vamos a trabajar la parte visual y también la comprensiva, y vamos a unir según estas líneas las palabras y vamos a formar una reflexión muy interesante. Entonces vamos a dar inicio. Cuando ya tengan listo, solamente escriban en el chat que ya lo tienen listo, o acabado, finalizado, logrado, como ustedes quieran, ¿no? Y si gustan, pueden escribir el mensaje que ustedes hayan podido identificar. Ya, listo. Entonces vamos a ir avanzando con esta pequeña dinámica, es trabajar la unión de palabras para formar un mensaje de reflexión que nos va a ayudar muchísimo en la clase del día de hoy. Así que nos vamos a dar un tiempo para que ustedes puedan revisarlo con calma. Bien, entonces van avanzando. Es solamente guiarse por las líneas, ¿no? A ver, y si lo tienen listo, lo escriben acá en el chat. Muy bien, Rosy, Juliana ya lo ha logrado, nos menciona. Vamos a esperar qué dicen las demás
los demás participantes. Listo, también. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Ajá, muy bien, vamos a esperar. Blanca también ya lo logró. Buenas noches, Edith. Judith, Angélica, muchísimas gracias también por tu asistencia. Dina Cercado ya lo hizo. Daniela también. Giovanna Zongo también. Marta Castillo también lo ha realizado. Gracias. Vamos a darle nuestro tiempo mientras ustedes van completando estas palabras para formar una reflexión, ¿no? Que nos va a ayudar muchísimo. A ver, ¿quién es más? Estrujilda también ya lo realizó. Gracias, Estrujilda. Magali Ramírez también. Loyola también ya lo hizo. Ajá, Karen también nos está escribiendo cuál es el mensaje. Karen también, gracias. Seguimos, seguimos. Yo sé que ustedes lo pueden realizar. Merlinda también dice logrado. Y así vamos ingresando también. Gracias. Ah, Judith, ya lo puedo realizar, qué bueno. Dalila también ya lo realizó. A ver, ¿quién es más? A ver, siga escribiendo, yo voy revisando el chat. Y así vamos creciendo también dentro de esta aula. Nirvana también lo realizó, muy buenas noches. Ah, gracias, vamos a seguir avanzando. Recuerden que es una primera parte, es una dinámica para concentrarnos en nuestro tema, en el curso, y obviamente ya vamos a ir manejando toda esta información, que es un reforzar de lo que ustedes manejan con el tema de las emociones. Listo, a ver, vamos a ver quién más ha escrito en el chat. Gracias, Nirvana. ¿Quiénes más me faltan que todavía no hayan podido mencionar? Flor María Castañeda ya lo hizo también, gracias. Claudia Chávez ya lo logró, también excelente, te felicito. Daisy también, gracias. Listo, nos damos un minuto más y vamos a mencionar nuestro mensaje. Nancy Machaca también lo realizó. Mariela Monsalve, gracias Mariela. Listo, a ver, vamos a avanzar un minutito más. Vamos a mencionar este mensaje. Jessica también, gracias, te felicito. Jessica Yadira también lo ha mencionado y hasta logrado. Dina Sencho también. Nora Raquel, Nori Raquel también. Listo, logrado. Gracias. A ver, ¿quién más? Por favor, la última persona para hacer el mensaje. O menciona el mensaje, ya que ya lo han descifrado. Ese mensaje tiene que ver mucho con la percepción, con la mirada que uno pueda brindar, ¿no? Entonces el mensaje se relaciona con lo siguiente: algún día alguien te mirará de la misma manera que tú miras a los colibríes. Entonces esa sorpresa, esa alegría, ese entusiasmo que uno a veces pueda, digamos, verlo en otras personas, también lo podemos hacer en uno mismo, ¿no? Que esa sorpresa, que esa emoción de parte de uno mismo se dé continuamente. Así que gracias por su tiempo, gracias también porque la gran mayoría ha podido participar de esta dinámica mencionando en el chat que ya lo han logrado, que ya han conseguido descifrar esta reflexión. Y esta reflexión, en todo caso, si alguien de ustedes quiere participar y mencionar cuál sería el significado para ustedes, con mucho gusto lo pueden escribir en el chat o levantan la manito para poderlos escuchar.
algún comentario en relación a este mensaje, a esta reflexión. Si gustan, pueden escribir en el chat o levantan la mano y podemos escuchar ese comentario. Ver, recuerden, algún día alguien te mirará de la misma manera que tú, de la misma manera a que miras a los colibríes. Ajá, muy bien, gracias Daniela. Entonces, para ti, para cada una de ustedes, ¿qué significado o qué conclusión nos brinda este mensaje? A ver, vamos a hacer la reflexión. Vamos a escuchar a Dina, Dina Sencho. Dina, buenas noches, gracias por participar. Te escuchamos. Mis buenas noches. Buenas noches. Mis, lo que yo entiendo, ¿no? Dice, algún día te mirará de la misma manera que tú miras a los colibríes. Más o menos como una parábola, algo así. Que a Ya. veces, si uno siembra lo bueno, cosecha lo bueno, ¿no? Si uno Ya. siembra lo malo, cosecha lo malo también, ¿no? Entonces, lo que tú lo haces, lo que tú lo miras, lo que tú lo de repente, si lo haces lo bueno, pues también algún día lo vas a cosechar lo bueno. Si lo haces lo malo, también lo de malo, ¿no? Eso entiendo, misita, gracias. Gracias, Dina, también por tu iniciativa y también la motivación que puedas brindar a los demás participantes a emitir su comentario. Gracias, Dina, por tu participación. Vamos a escuchar a Ruth Jessica. A ver, te escuchamos. A ver, vamos a bajarte la manito. Ruth Jessica, buenas noches. Buenas noches, mis buenas noches, compañeras. Te escuchamos. Lo que yo entiendo es, de esta frase es, por ejemplo, se refiere que algunas veces a algunas de las personas, por ejemplo, diciendo yo quisiera ser como él, así, cuando sea. Cuando llegue a esa edad, quisiera ser como ellos, así miramos, pero con dedicación, con esfuerzo, yo creo que eso se puede lograr poco a poco. Ya no admirar a esa persona, sino ser como ellos. Así es, O también. aún más. Gracias. Gracias, gracias, Ru Jessica, por este comentario. Es también muy acertado, igual a lo que nos ha mencionado Dina, que está en función de que nosotros tenemos que valorarnos y no compararnos, ¿no?, con otras personas. Felicito también tu iniciativa y también ese empuje para que los demás también puedan participar. Gracias por sus comentarios y vamos a continuar, ¿no? Como les decía, el día de hoy tenemos el tema de las emociones y cómo estas emociones podemos trabajarlas dentro de nuestra aula. Vamos a visualizar este video para que ustedes también puedan, digamos, seguir conectadas a la clase. Karen Tania nos dice, ¿no? Algún día alguien te mirará con mucho cariño, asombro por tanta hermosura como la que tiene el colibrí, que es bello. Gracias también, Karen, por tu participación. Voy a compartir el audio para que ustedes puedan visualizar. Recuerden que si A o B no pueden visualizarlo, tienen el enlace para que luego, con mayor calma en su zona o en su casa, en donde ustedes están, puedan visualizarlo mucho mejor. En base a nuestras experiencias dentro de la sala de clase, nos hemos dado cuenta de la importancia que tienen las emociones del profesor al momento de realizar la clase y que existen diferentes factores, los cuales son influyentes para que el profesor no logre tener una buena ejecución de la clase, involucrando de manera involuntaria el aprendizaje de los alumnos. Sin embargo, ¿realmente afectan las emociones del docente en el aprendizaje de los estudiantes? Hoy les vamos a presentar una historia sobre las emociones del docente dentro del aula de clases. Ellos son Ana, Pepe y María, estudiantes de séptimo básico, y van felices a su clase.
Ella es su profesora Claudia, quien está recién egresada y va a su primer trabajo, por lo que va emocionada y feliz, pues lleva una idea muy buena para hacer que los estudiantes aprendan y se diviertan. Sin embargo, al ingresar a la institución, se encuentra con el director y la administración del establecimiento, dándole un trato diferente al que ella esperaba, recibiendo la noticia de que no podía realizar la clase de la forma que ella quería, pues según la administración, ello causaría mucho desorden y no sirve para el aprendizaje de los estudiantes, provocando un gran descontento en la profesora. Por lo mismo, la profesora va a realizar su clase con poca motivación y con cierto desánimo, siendo esto percibido de inmediato por los estudiantes, lo cual no genera un buen clima dentro del aula, afectando tanto a los estudiantes como a la profesora. Aquel día, Ana, Pepe y María se ven afectados emocionalmente en su enseñanza, ya que al estar la profesora con poco ánimo, los aprendizajes no fueron adquiridos de forma significativa. Más tarde, al llegar la siguiente clase, se encontraron con la profesora Antonia, quien recibió felicitaciones por parte de la administración del establecimiento educacional. Es por ello que la profesora realizó su clase con mucho ánimo y de forma más activa, la cual fue percibida de inmediato por los estudiantes, quienes llegaron incluso a contagiarse por su alegría, entusiasmándose con el aprendizaje, por lo que al terminar la clase se fueron a sus casas felices y con ganas de seguir aprendiendo. Aquel día, Ana, Pepe y María se pusieron a conversar de todo lo que sucedió, comparando a ambas profesoras, dándose cuenta la forma en que las clases cambiaban al estar con una profesora feliz y con otra profesora más triste. Según el filósofo francés Jean, si la razón hace al hombre, el sentimiento lo conduce. Esto quiere decir que las emociones son una parte fundamental en la actividad diaria de los profesores, debido a que el área educativa está basada principalmente en las relaciones interpersonales, ya sea con los estudiantes, padres de familias, compañeros y autoridades educativas. Es por eso que las experiencias emocionales de los docentes están en un constante cambio, pasando bruscamente por enfado, alegría, ansiedad, afecto, preocupación, tristeza, frustración, etc., ya sea con mayor o menor intensidad y amplitud, las cuales son identificadas por los estudiantes al momento en que el profesor desarrolla su clase. En todo caso, es muy importante recordar cómo influye las emociones en nuestras, digamos, actividades. Voy a leer los comentarios que veo acá de parte de Loyola. Acá nos dice: querrá decir, Miss, así como tratas con cariño, amor o te comportas como los demás, serás tratado. Nirvana también nos dice que, maestra, la perseverancia y el esfuerzo hará que logremos nuestras metas y objetivos, al igual que los colibríes volaremos muy alto, ¿no? Haciendo mención a la primera parte. Muy buenas noches, Juanita, gracias también por la presencia el día de hoy. Entonces, acá, como les mencionaba, qué tan importante es las emociones del docente, y con ello va a influenciar mucho en la actividad de su clase, en cómo él va a mostrar los contenidos, cómo va a demostrar la dinámica de la clase, ¿no? Si ustedes se han podido percatar, en ambos casos, en la maestra que no estaba de buen ánimo y en la maestra que sí estaba súper motivada, había situaciones previas, ¿no? Donde una había sido felicitada, otra había sido, digamos, limitada a algunos aspectos. Ella tenía todas las iniciativas, todas las ganas de hacer algo innovador, pero se limitó, y ello hizo de que su ánimo disminuyera, bajara, y no lograra, digamos, llegar a los alumnos, ¿no? A comparación de la otra docente, donde sí estaba muy motivada y tenía
digamos, otro tono de voz, tal vez tenía otra manera de llegar a los pequeños. Entonces, esto en algún momento nos va a suceder cuando estemos con nuestros pequeños o tal vez nos haya pasado a aquellas personas que ya están, digamos, teniendo ese trabajo de docente o esa actividad docente, ¿no? Entonces, tal vez nos haya sucedido. Lo importante es dejar de lado algún tipo de situaciones negativas para enfrentar y dar un nuevo paso a las actividades que podamos hacer con los pequeños, ¿no? Nirvana nos menciona que cuán importantes son las emociones, es por ello que los docentes debemos saber manejarlas, exacto, ya que pueden afectar de manera positiva o de forma negativa a ellos y puede influir en sus aprendizajes. Así es. Entonces, es esto lo que vamos a ir conociendo a lo largo de esta clase, ¿no? Cómo podemos manejar, qué es lo que podemos hacer la diferencia para que nuestro estado de ánimo tratemos de manejar y controlar para que pueda favorecer también y no perjudicar a nuestras clases. Para recordar un poquito qué son las emociones, que es la pregunta que nos hacen acá, recordemos que es aquello que sentimos cuando percibimos algo o a alguien, ¿no? Si ponemos en práctica el caso de las dos personas del video, ambas sentían cosas distintas por, obviamente, la felicitación o tal vez la llamada de atención que se tuvo, ¿no? Son procesos netamente fisiológicos primarios, es decir, son procesos internos que están dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Y que cada uno puede sentirlo de manera distinta y en cierta también medida o intensidad. Sirven también para la supervivencia, facilitan el aprendizaje, no se procesan, sale definitivamente y pueden aparecer sin que realmente se note o se producen antes de que la mente consciente haya tenido el tiempo para registrar y también haya motivado la situación que haya motivado la emoción. Y también son temporales, es decir, que solamente tienen un tiempo corto, no te duran, digamos, una intensidad de tiempo, sino que es limitado, ¿no? Así que eso habla sobre las emociones que son temporales, tienen un tiempo también de caducidad y vamos registrando otros. En el día podemos sentir diversas emociones, dependiendo de la alegría, la tristeza, el enojo, el enfado, la sorpresa, el desagrado, etcétera. Entonces, generalmente nuestras emociones van cambiando según la actividad, según la situación que se está presentando, ¿no? Y eso es parte instintivamente, ¿no? Viene acompañado de nosotros desde que nacemos. Karen Tania nos menciona, ¿no? En la escuela es muy importante cómo la maestra está emocionalmente, ya que ella transmite al alumno sus emociones de que ser buenas o malas. Nirvana también nos hace mención de que muchas veces podemos tener problemas quizás familiares o de otra índole, pero cuando nosotros vamos al centro educativo, deberíamos no mezclar, ¿no? O llevarlo inclusive, chocar con otras personas que nada tienen que ver con esta situación, ¿no? Como una especie de descargo ante algo que no se pueda manejar en esos momentos. Entonces, las emociones, recordemos, es parte instintivo, nace con nosotros, facilitan el aprendizaje, tienen un tiempo también determinado y en muchas ocasiones no se procesa, ¿no? Sale rápidamente. Magali también nos dice de que nosotros como docentes deberíamos de dejar de lado las cosas malas que pasamos y llegar al aula con un buen ánimo para transmitir a los niños, más ahora que trabajamos con niños pequeños, ¿no? Que ellos necesitan otro tipo de mensaje, lenguaje, trato también. Vamos a clasificar las emociones de la siguiente manera. Generalmente se maneja en función de estos tres niveles, ¿no? Por ejemplo, las emociones primarias, las emociones secundarias y las emociones mixtas. Al hablar de las emociones primarias es donde todos conocemos y de una u otra manera nosotros también reforzamos, manifestamos, hacemos nuestras clases en relación a estas emociones, ¿no? Son aquellas emociones que trae la persona
desde que nace y se puede presentar sin que exista una causa o un objeto. Su expresión facial es universal, ¿no? Es todos podemos sentir o demostrar, ¿no? Recuerden que las emociones también no es solamente sentir, sino también transmitir con nuestros gestos, con nuestro tono de voz, con nuestras palabras, ¿no? Con nuestro comportamiento. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos de estas emociones básicas o primarias? Tenemos la rabia, el miedo, la tristeza, la alegría, la sorpresa, y también podemos considerar al disgusto, el apego y el rechazo, ¿no? Pero lo que nosotros generalmente trabajamos con los pequeños es la rabia o el enojo, el miedo, la tristeza, la alegría, la sorpresa, ¿no? Que son estas cinco emociones que, digamos, enfatizamos en esta etapa inicial. En la medida que se van creciendo los chicos, podemos ya seguir reforzando las siguientes emociones. Ahora vamos a mencionar cuáles serían las emociones secundarias, ¿no? Son emociones similares, parecidas a las primarias, pero con diferencias en la intensidad, en la duración y también en el objetivo. Estas son aprendidas. Recordemos que las primarias no son aprendidas, viene ya propio, ¿no? Desde que nacemos, viene ya instaurado en nosotros. Y en cambio, en las secundarias se aprende, ¿no? En el transcurso de nuestras vidas. Y están influenciados por la cultura y también por nuestro entorno. ¿Cuáles serían esos ejemplos de estas emociones secundarias? Tenemos a la angustia, la adoración, la ira, la impotencia, el temor, el entusiasmo, la confianza, la envidia, la vergüenza, la culpa, ¿no? Todo ello lo vamos aprendiendo, influenciados mucho por el ambiente donde nosotros estamos, por los mensajes donde nos transmiten, y eso hace de que de estas emociones primarias pasemos a unas emociones secundarias. ¿Que una persona puede tener estas dos emociones? Sí, lo puede tener, y eso habla de estas emociones mixtas, que es la combinación de las emociones primarias con las emociones secundarias, y se encuentra, digamos, clasificadas en la siguiente manera: los celos, el interés, la indignación, el asco, la nostalgia, la codicia, la frustración, la inseguridad, la ansiedad, el remordimiento. Es esa mezcla tanto de las primarias con las secundarias y ya genera, digamos, otro tipo de emociones que son más consistentes y que de una otra manera puede también estar dirigida en un tiempo, en una duración, y también el objetivo sea distinto, ¿no? Entonces, esas emociones igualmente a estas alturas de nuestra vida lo estamos teniendo, lo presentamos. Entonces, cuando son pequeñitos, podamos poner el ejemplo, tenemos estas emociones primarias. Cuando vamos creciendo y vemos la influencia del entorno, vamos generando también las secundarias, y también en la medida que nosotros vayamos teniendo mayor experiencia, mayores aprendizajes, van a aparecer estas emociones mixtas, ¿no? Que vamos a ir acompañadas. No significa que estas emociones mixtas sean negativas. Es dependiendo cómo cada persona vaya manejando, si lo puede controlar o si se les escapa de las manos, ahí es donde aparecen las dificultades. Definitivamente todos en algún momento tenemos angustia, sentimos ira, sentimos temor, entusiasmo, confianza, inseguridad, indignación, etcétera. En la medida que sí lo puedo controlar, no generaría problema. Si yo siento de que se resbala, o sea, sobresale de mí y genera dificultades para mí, para mi entorno, hablaríamos de un problema, ¿no? Así que vuelvo a recalcar, todos tenemos estas emociones primarias, secundarias y mixtas, ¿no? Es dependiendo cómo yo lo voy manejando. Voy a leer lo que nos comentan acá en el chat. Dalila nos dice que debemos ser dinámicas para dejar nuestros problemas en casa y mostrar nuestra alegría a nuestros niños para transmitir confianza. Daniela nos dice siempre llegar al salón con una sonrisa y el mejor ánimo. Nirvana también nos dice de que las emociones primarias son innatas. Así es, muy cierto. Rogelio nos dice dejar los problemas que tenemos y llegar a nuestra institución con buen ánimo para educar a nuestros niños, ¿no? Sí, a veces es digamos, hacer la reflexión, escribirlos, está todo muy bien. El tema es ponerlo en práctica, ¿no? A veces la práctica nos mueve un poquito.
pero sí lo podemos hacer. Depende mucho de estas, de nuestro grado o iniciativa, ¿no? La voluntad que podamos tener. Entonces, acá vamos a hacer mención de aquellas emociones que dañan tu cuerpo. Recuerden que si bien es cierto, las emociones es algo interno, es algo propio de cada ser humano, también, digamos, el hecho de no manejar adecuadamente algunas emociones hacen de que puedan perjudicar algún órgano de nuestro cuerpo, ¿no? Y que puedan aparecer distintas dolencias, como por ejemplo, si tenemos demasiada ira, debilita el hígado. Si tenemos mucha pena, debilita los pulmones. Si tenemos mucha preocupación, debilita el estómago. Si tenemos mucho estrés, debilita el cerebro y también el corazón. Si tenemos mucho miedo, debilita los riñones. Yo les digo mucho porque definitivamente en algún momento hemos tenido o sentimos este tipo de emociones, pero vuelvo a recalcar, depende cómo voy colocando la balanza, si es mucho o si es poco. También el amor atrae paz y armonía, fortalece tu cuerpo y tu mente. La risa, que es parte de la acción de la alegría, reduce el estrés y obviamente el sonreír agranda la felicidad, ¿no? Entonces, por eso que de una u otra manera hay terapia sobre la risa, ¿no? La risoterapia, que es muy buena y que trabaja y levanta ese sistema inmune. Entonces, definitivamente, cuando nosotros nos vamos al extremo, cuando tenemos mucho, en algunos casos puede perjudicar definitivamente. La idea es que tengamos un término medio para no perjudicar algunos órganos de nuestro cuerpo. Entonces vamos a ir reflexionando sobre cómo esas emociones que yo tengo, vuelvo a recalcar, todos tenemos estas emociones, puede influenciar positiva o negativamente. ¿Ok? Hasta acá algún comentario, alguna inquietud, alguna duda. Todo muy bien. Veo en el chat la información, ¿no? De cómo los docentes tenemos que, en la medida posible, dejar nuestras situaciones conflictivas a un lado, entramos a nuestra clase, damos lo mejor de uno y luego continuamos con este tema, ¿no? Esta problemática para la solución. Así que sé que es complicado, es difícil, pero hay que intentarlo. En el intento hacemos mucho. Entonces, acá algún comentario, alguna reflexión. A ver, vamos a seguir avanzando. Listo, me parece que no. Igualmente, ya saben, ustedes tienen alguna duda, lo escriben o levantan la manito. Vamos a seguir. Entonces, ¿cómo podemos liberar, sacar esas emociones para bien, ¿no? ¿Cómo podemos tratar de que ellos se vayan a otro lugar que puedan, digamos, descargarse esas emociones? Uno de los principales y que comúnmente lo hacemos es el llorar. Otro, tenemos otro tipo de acción, ¿no? Como hacer una actividad que sea productiva, una actividad donde te concentres en lo que vas a hacer, como cocinar, escribir, hacer deportes, meditar, reflexionar, escuchar música, bailar y cantar, hablar, conectarse con la naturaleza, ¿no? Y tenemos otro tipo de acciones que podamos realizar para liberar estas emociones. Y acá me encantaría que nos ayuden mucho con cuáles serían sus métodos o sus acciones que realizan para que puedan esas emociones liberarse, ¿no? Bien. Vamos a ver acá, alguien había escrito. Nirvana nos dice hacer actividades que te distraigan y entretengan, como bailar o hacer manualidades. Gracias, Nirvana. Mira, acá no habíamos colocado las manualidades. Entonces nos ayuda muchísimo. ¿Qué otras acciones podríamos realizar para liberar las emociones? ¿O qué otras acciones ustedes realizan? Acá estamos ampliando más esta información. Salir a pasear, nos dice Nancy Muchan. Gracias, Nancy. Hacer manualidades, salir a pasear. A ver acá, tengo más. Yoga, nos dice Nirvana. Tania, Karen Tania nos dice hacer deporte, como jugar vóley. A ver, ¿qué más? Vamos a hacer la respuesta a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo liberar emociones? Jugar vóley, gracias Daniela, también. Entonces, es parte de hacer el deporte, ¿no?
¿Qué más? ¿Qué otras sugerencias? Realizar juegos libres, Belinda nos menciona correr, Dalila nos dice salir en manualidades, dibujar, Nirvana también, ver películas de vez en familia, Estrujilda caminando. Gracias, excelente. Creo que, bueno, en sí cada persona tiene su modo de liberar esas emociones, ¿no? Como le decía, lo más natural en este caso, en algunas situaciones es llorar, otros se busca otras maneras, ¿no? Como el conversar, el hablar, el cantar, hacer ejercicios, el colorear, el hacer manualidades, el tratar de comprar también es parte de liberar las emociones. La persona que compra se siente bien, se siente relajada, como que es algo que tiene, bueno, y se siente cómoda, ¿no? Hacer deportes en familia, Magali nos menciona, gracias Magali. Entonces, cada uno de nosotros tiene diversas maneras de liberar esas emociones. Entonces, lo importante es que al liberar uno se sienta cómodo, se sienta tranquilo, pero si tú liberas y sigues con la misma situación, como que no te ha ayudado mucho, ¿no? Entonces, tenemos y recordar, hay que recordar que ante una situación problemática siempre hay diversas alternativas de solución. Ajá, sale al campo, gracias Rogelio. A ver, ¿algo más? ¿Alguien más que desee compartir esta pregunta? Listo, entonces ya hemos visto cuáles serían esas maneras o formas de liberar esas emociones. A otras personas tal vez desean y gustan escribir, ¿no? Escribir en una agenda, en un diario. Otros simplemente van a iglesia y oran para que, bueno, la situación se mejore y se calme o se elimine. Cada uno desde su percepción busca ese bienestar, tal vez. Esa, digamos, liberación. Recordemos de que cada persona también en su mundo. Y como tal, buscamos, ¿no? No todas estas alternativas nos podemos quedar, ¿no? Nos puede ayudar, tal vez a algunas sí les ayuda a escribir, a otras sí les ayuda a hacer deporte, a otros sí les gusta o les ayuda, ¿no? Escuchando música, bailar. Siempre, como se menciona, bajar todos en general. Hay cierto tipo de individualidades. Mariela nos dice ir a la playa, Nalia, jugar, viajar, Nirvana también nos hace mención, el comer también hace de que podamos liberar esas emociones. Jessica también nos menciona saliendo al aire libre, hacer deporte, Loyola nos dice tener ocupado de alguna manera nuestra mente para poder liberar emociones negativas, ¿no? Y con sales también generalmente escuchamos música. Vamos a esa acción, como mencionan, con la naturaleza. O dar a conocer esa alegría, o es tranquilo que queremos, haciendo algunas cosas para uno mismo o también para las demás personas. Salir a pasear, como salir a la piscina, salir a correr. Excelente. Entonces ya vemos de que tenemos diferentes alternativas y que estas maneras nos va a ayudar mucho cuando tengamos esta situación como en el video que hemos visualizado, ¿no? Tal vez en ese momento no podemos salir, pero podemos mentalizar el término de esa clase, voy a escribir, voy a cocinar, voy a hacer lo que me guste para que esas iniciativas entre ellas se puedan liberar, se puedan ir, ¿no? Y continuamos con otras actividades que nos pendientes. Entonces, a veces se nos hace difícil, vuelvo a recalcar, que las emociones vienen de pronto, no te dicen, sino que vienen de pronto y a veces te desestabiliza. La idea es que podamos respirar hondo y mentalizar que la situación está mejorando y que obviamente va disminuyendo para continuar con las actividades que tengo programadas o que tengo que realizar. Un tema muy, muy importante es el tema de inteligencia emocional. Es un tema, en la actualidad es un tema que muchos colegios están trabajando, están tratando de
poner mayor énfasis por todas las situaciones conflictivas que hemos pasado, ¿no? Por el tema también de pandemia. Entonces, la inteligencia emocional ha sido trabajada por este precursor, por este personaje que es Goleman, que hace mención de que la inteligencia emocional es aquella capacidad de tener conciencia, de darnos cuenta de nuestras propias emociones, de nuestros sentimientos, el reconocerlos, el controlarlos y también motivarnos para conseguir nuestros objetivos. Reconocer también las emociones ajenas, es decir, de las otras personas, y saber gestionar nuestras relaciones interpersonales, saber cómo podemos manejar, controlar y tener una sana convivencia, ¿no? Por tanto, es una capacidad que puede entrenarse, que se pueda manejar y que para ello debemos comenzar primero reconociendo cuáles son las emociones que estamos manifestando. Voy a retroceder un poquito y hemos conocido cuáles son esas emociones, ¿no? Las primarias, las secundarias, las mixtas. Entonces ya sabemos cuál es ese sentimiento o esa emoción que está, digamos, en mí o que de una u otra manera prevalece o se nota más o generalmente se presenta. Entonces, lo que se busca es primero conocer esas emociones, luego tratar de controlarnos si es que nos genera un tipo de dificultad, motivar para seguir nuestros objetivos y también el reconocer las emociones de las otras personas también en grado de intensidad, porque tú sientas alegría, la otra persona también sentirá alegría, pero no se puede tal vez comparar, no están en la misma sintonía. Tal vez de esa alegría del 0 al 10, tú tengas 10 y la otra persona tenga 5. Entonces tienen la alegría, pero en diferentes niveles. Entonces también hay que reconocer esas emociones ajenas y saber cómo podemos gestionar, cómo podemos manejar, organizar para tener una mejor, digamos, convivencia, ¿no? Vivir en convivencia y en armonía también. Entonces, al hablar de la inteligencia emocional, abarca diversos puntos, diversos aspectos, entre los que se encuentran los que vamos a mencionar. Uno, el conocimiento de sí mismo, es la inteligencia intrapersonal, es de uno mismo. Tiene que ver mucho con la autoestima, que es un tema que ya hemos conocido, que ya hemos trabajado, y el reconocimiento y la expresión de las emociones. Recordemos que las emociones se dan a través de nuestros gestos, de nuestros ademanes, de lo que podemos transmitir con nuestra cara, etcétera, ¿no? La interacción con los demás se relaciona con la inteligencia interpersonal, ¿no? Cómo esta persona es, digamos, sociable, comunicativa, extrovertida, llega a la gente, no llega tal vez a la gente, ¿no? Cada persona, vuelvo a recalcar, es un mundo. La escucha activa que ya hemos trabajado, el diálogo, la empatía, la asertividad, ese trabajo colaborativo. También se relaciona con el siguiente aspecto, con los valores. Los valores, recordemos, está inmerso en todo este desarrollo personal. Entonces, con ello tenemos el respeto, la colaboración, la solidaridad, entre otros, y esos ambientes armónicos. Es la integración grupal, es el aprendizaje netamente. Entonces, la inteligencia emocional tiene que ver con lo que yo sé, con mi inteligencia intrapersonal, con lo que yo puedo transmitir y cómo yo me relaciono con otros, cuáles son mis valores y también es el ambiente donde yo estoy, ya sea un ambiente laboral, parroquial, digamos, estudiantil, ¿no? Con el caso de ustedes, familiar, etcétera, ¿no? Dependiendo también cómo estoy dentro de mi entorno, de ese ambiente. Vamos a seguir mencionando cuáles serían esas características de la inteligencia emocional. Tenemos 5 características puntuales. Uno, el conocimiento, como se había mencionado, de sí mismo o el autoconocimiento emocional. 2, la motivación interna, ¿no? Lo que hay de interno mío. Dirigir las emociones hacia un objetivo. La empatía, que es un término que siempre utilizamos cuando, queremos ayudar a otra persona, ¿no? El ponernos en el lugar de la otra persona. Entonces, la empatía como la capacidad de
comprender y entender las emociones, en este caso de los demás. No permitir una cuarta es no permitir dejarnos llevar por los sentimientos del momento, controlando nuestros impulsos. Y la siguiente y la última, fomentar las habilidades sociales o aquellas relaciones interpersonales. Si bien es cierto, muchos ya hemos pasado este proceso del conocimiento de uno mismo, la motivación, lo que nos impulsa a conseguir un objetivo, la empatía, el fomentar las habilidades sociales, pero también muchos nos quedamos en esto, que no permitimos o permitimos dejarnos llevar por el sentimiento del momento, ¿no? Y se, digamos, influye de manera positiva o negativa en función de lo que yo voy a decir, lo que yo voy a hacer. Y ahí es donde se genera, digamos, diferentes situaciones negativas en cuanto a nuestra convivencia, ¿no? Ya no se vuelve una convivencia sana, sino se vuelve una convivencia peligrosa, ¿no? Tóxica, que hace de que nadie quiera compartir, digamos, un lugar con esta persona que te genera conflictos, ¿no? Tratemos siempre, bueno, de hacer una reflexión. Entonces, algo muy importante que yo les puedo recomendar es que ustedes hagan una lista de cuáles serían sus emociones. Y vuelvo a recalcar, hay emociones, podemos considerar emociones positivas o negativas, también lo podemos clasificar, pero serían negativas siempre y cuando te perjudique a ti y perjudique también al entorno. Así que las emociones negativas, entre comillas, como es la angustia, la ira, el desagrado, solo vamos a tener en cierta intensidad. Cuando te afecte demasiado o cuando afecte a las demás personas, hablamos de que realmente esta emoción no te genera algo adecuado, ¿no? Así que eso hay que tratar de recordar. ¿Algún comentario hasta acá? ¿Alguna información? ¿Está todo bien? ¿Está algo complicado? Estamos trabajando en dos partes. Uno, lo que tenía que ver con las emociones del docente, también que es muy importante, cómo este influye en el, digamos, aprendizaje de sus pequeños, y ahora estamos visualizando la inteligencia emocional. Entonces, hasta acá, ¿alguna dificultad, algún comentario me hace mención? Nos va a ayudar muchísimo. ¿Qué tal vez la inteligencia emocional? Ustedes lo han escuchado anteriormente, este término. Y ahora nos va a ayudar muchísimo a poner en práctica con nuestros estudiantes. Entonces, lo que vamos a mencionar es algo muy importante. En función de lo que hemos hablado anteriormente, el docente emocionalmente inteligente es aquel que está encargado de formar y educar al alumno en competencias como el conocimiento de sus propias emociones, el desarrollo de su autocontrol y la capacidad para expresar sus sentimientos en forma adecuada a los demás. Entonces, el docente definitivamente siempre lo vamos a relacionar con el tema de aprendizaje, de conocimientos, ¿no? De todo lo cognitivo. También el docente influye favorablemente y en gran medida a cómo el niño va a estar emocionalmente. Por ello, es muy importante que el docente esté regulado, tranquilo, motivado, con todas esas emociones que le va a ayudar a que pueda manejar diferentes situaciones. Y con esto va a fomentar en el alumno estas competencias, ¿no? Que tiene que ver mucho con las emociones, el desarrollo del autocontrol y también cómo puede expresar este alumno sus sentimientos de una forma adecuada, ¿no? No de una forma inadecuada. ¿Cuál sería la importancia de la inteligencia emocional en aula? Ya lo he puesto en siglas. I.E, en este caso, es inteligencia emocional en aula. Karen nos dice, hay que saber utilizar nuestra inteligencia emocional para autorregularnos, para así saber sobrellevar nuestras vidas en el trabajo y en la vida cotidiana. Así es, exacto. Y eso generalmente no lo va a hacer un pequeño, todavía está en proceso. Un adolescente con sus cambios todavía está en ese proceso. Un joven y un adulto podemos hacer más todavía porque ya tenemos mayor entendimiento, nos damos mayor cuenta de las cosas y podemos delimitar más, ¿no? ¿Qué es lo que nos perjudica? ¿Qué es lo que no nos perjudica? Y vamos
clasificando, ¿no? Y obviamente todo el mundo va a querer ir con las cosas que le motivan, que le suman, ¿no? Que le restan. Entonces, al hablar de la importancia de la inteligencia emocional en el aula, hace mención de que los alumnos cognitivamente más eficaces tendrán, sí, mayor concentración y menores interferencias afectivas, ¿no? Entonces, va a suponer un ingrediente que va a fomentar también el éxito a nivel personal y profesional. Aumentará su motivación, su curiosidad, su creatividad y también sus ganas de aprender. Amplía la agudeza y profundidad de esa percepción e intuición de cada uno de nosotros lo pueda tener, ¿no? Todos tenemos ellos, sino que unos lo tienen más desarrollados con otros. Y al hablar de la inteligencia emocional, promueve de que se amplíe más esta agudeza. Y obviamente los niños serán emocionalmente más felices. Entonces, si bien es cierto, dentro de nuestras instituciones educativas trabajamos mucho el tema de conocimientos en general, proyectémonos también a todo el tema de las emociones, ¿no? De identificarlas, de reconocerlas, de saber cómo expresar, de saber también cómo controlar y lo importante, ¿no? Que lo pueda trabajar en uno mismo, en este niño, y también en las demás personas. Entonces, ustedes hacen una gran labor dentro de sus instituciones, aquellas que están, o aquellas personas que están trabajando, y las que no todavía lo vamos a ir poniendo en práctica cuando ya nos toque. Así que puedan tomarlo en cuenta, ¿no? Así que va a depender mucho también de ese interés. Entonces, la carrera que ustedes han elegido, que es educación inicial, marca la vida de muchos de sus alumnos, de muchas de las personas, y van a generar recuerdos agradables o desagradables, no solamente en sus niños, sino también en los padres de familia. Así que es súper importante que la inteligencia emocional también se pueda replicar y se pueda seguir promoviendo en estas aulas. ¿Cómo podemos trabajar la inteligencia emocional? Entonces, podemos utilizar diferentes estrategias. Acá les voy a brindar algunas y luego ustedes me van a complementar. Uno, buscar diferentes actividades para trabajar la conciencia corporal y también compararlas con las emociones. Por ejemplo, el hecho de sentir mariposas en el estómago, decir a los niños que esa emoción de sentir mariposas en el estómago, los alumnos van a tomar conciencia de que se está relacionando el cuerpo con alguna de sus emociones. Realizar actividades de relajación que permitan al niño calmarse y eliminar el estrés. Poner en práctica diversos ejercicios dirigidos como para saltar, correr, trepar, pintar, garabatear, amasar, ¿no? Con ello va a liberar sus emociones y también va a ir mejorando y va a tratar de encontrar un equilibrio, ¿no? A nivel de sus emociones. Invitar a que expresen, digan sus emociones, que reconozcan, como les decía, la de ellos mismos y también la de los demás. Esta actividad se puede hacer a través de la relación de las emociones con los colores, con los detalles que los niños puedan colocar en sus dibujos. Ustedes en sus aulas pueden utilizar el dibujo como un recurso muy interesante, no solamente dibujar y ya, sino que cada niño plasme en su dibujo lo que visualiza en su entorno o lo que pueda sentir en ese día, ¿no? Así que hay que ser muy observadores en cuanto a los dibujos de los pequeños. También podemos observar de que al niño le falta pues mayor motricidad fina, mejor agarre del lápiz, entre otras cosas, ¿no? Pero a nivel emocional también podemos percibir detalles, podemos ampliar más la información de lo que nos pueda comentar este niño en relación a sus dibujos. Entonces, para trabajar la inteligencia emocional, trabajemos mucho la parte física, la conciencia de su cuerpo, actividades de relajación o los famosos yoga para niños, ¿no? La respiración también es muy importante ante situaciones que nos pueda generar malestar. Generalmente siempre decimos, respira profundo, bote el aire o tómate un vaso con agua y te relajaste y vas a seguir con tus actividades, ¿no? Entonces siempre es bueno que puedan considerar y lo otro es que los niños puedan contar, decir sus emociones. Primero que lo reconozcan y luego que nos digan, ¿no? Como ya les mencionaba, generalmente para esta edad inicial estamos las emociones de alegría, tristeza,
tristeza, enojo, desagrado, puede ser también sorpresa, enojo, ¿qué más podemos considerar, no? Las cinco básicas, enojo, tristeza, alegría, sorpresa, tal vez desagrado, sorprendido también, ¿no? O sea, cada niño pueda manejarlo de una manera también distinta. Recuerden de que cada niño tiende a expresarlo de una manera muy distinta, muy peculiar, con saltos, con gritos, escribiendo o simplemente estando sentados y manteniendo la calma, ¿no? Entonces hay que ser muy observadores en tal sentido. Acá, y parte de nuestras actividades y parte de la tarea que yo les voy a dejar, de la actividad que yo les voy a dejar a continuación, por favor, quiero que observen muy bien. Estas actividades o materiales, ustedes me imagino que en un momento lo han visualizado, lo han puesto en práctica, o ya en algún momento lo pueden utilizar, ¿no? Que son actividades que se relacionan mucho con estas emociones, ¿no? El cómo me siento hoy, dónde están las caritas, donde los niños tal vez puedan plasmar con la plastilina o darle forma a la expresión. Recuerden que los niños también tienen que reconocer en su cara cómo es esa expresión, ¿no? Cómo se transmite los ojos, cómo es la boca, ¿no? Al transmitir alegría, tristeza, enojo, sorpresa. Y acá también tenemos, por ejemplo, ¿no? Las caritas siguientes, ¿no? El enojo, la alegría, el que está pensativo, también podemos considerar dependiendo cómo lo queremos manejar en nuestras aulas. Así que, por ejemplo, es como si fuera una lista de asistencia, ¿no? ¿Quiénes están felices el día de hoy? ¿Quiénes están pensativos o no están trabajando muy bien? ¿Quiénes están tristes también, ¿no? Podemos considerar. Acá tenemos algo parecido. ¿Cómo estás o cómo te has sentido hoy? Y acá está, pues el animado, bueno, el alegre, el que está enojado, el que está en calma, el que está, digamos, feliz, el que está triste. Y acá cada niño puede colocar, ¿no? Un ganchito, un sticker, etcétera. Acá también tenemos como estos platitos descartables, ¿no? La forma que podemos hacer para que los niños puedan transmitir sus emociones. Y siempre es bueno que ustedes pregunten en qué momento, ¿no? ¿Qué sucede para que estés enojado, triste, sorprendido? ¿Qué pasó antes, ¿no? También es muy importante que ustedes puedan trabajarlo. Recuerden que las emociones no necesariamente lo pueden trabajar en su momento de tutoría. También podemos utilizar en diferentes partes o situaciones de clase que podamos tener de los otros cursos. Entonces vamos a ir visualizando este video que también nos va a ayudar muchísimo para ustedes y también para los pequeños. Comparto nuevamente el enlace para que los puedan visualizar después. Mi corazón es como una casita. Adentro pasan muchas cosas y están todas revueltas. Hay risas ruidosas y días con lluvia, enojos enormes y ganas de saltar hasta una nube. Hoy voy a abrir la puerta de mi corazón para invitarte a pasar. Cuando estoy contenta, mi corazón parece una estrella, grande y brillante. No paro de sonreír y hasta siento que puedo volar. Pero si estoy enojada, mi corazón grita, patalea y parece que me va a explotar. Hasta se me pone roja la cara de la bronca. Sin embargo, si estoy tranquila, mi corazón pesa tan poco como un globo y me siento flotar en el aire suavemente. Hay días en que siento tristeza y parece que mi corazón se va a romper en mil pedacitos. Pero un beso o un abrazo de alguien que quiera mucho, enseguida me sana. Es como si le pusieran curitas a mi corazón. Si me siento sola, es como si un elefante gigante ocupara mi corazón. Y se mete adentro y aprieta hasta que hace que me broten lágrimas de los ojos. Por suerte, si pienso en cosas lindas, el elefante se va. Y entonces en mi corazón nacen flores y rayos de sol. Si tengo miedo, el corazón me empieza a latir muy rápido,
casi como un tambor. Pero enseguida pienso que soy fuerte y valiente. Y entonces el miedo se hace tan chiquitito como una pelusita. Cuando estoy impaciente, inquieta y no puedo dejar de moverme, mi corazón parece un resorte. Hace que rebote de un lado para el otro. Y entonces ahí me acuerdo que puedo respirar lento, llenar mis pulmones de aire y lograr volver a la calma. Eso puedo hacerlo. ¿Vieron? Mi corazón es como una casita con jardín donde viven muchas emociones todas juntas. ¿Cómo es tu corazón? Muy bien, es una estrategia que también podemos utilizar con los pequeños. Es algo más, digamos, llegado a su nivel, a su lenguaje, ¿no? Igualmente ustedes pueden, no sé si ustedes han podido visualizar el monstruo de colores, ese cuento muy interesante, muy llamativo y que a los niños en la actualidad les llama mucho la atención. Hay diferentes recursos con este monstruo de colores, también con la película Intensamente, que lo pueden relacionar. Así que son algunas sugerencias, ¿no? Recordemos que en sí a todos nos va a costar aprender a manejar las emociones, pero sí al manejarlo nos puede ayudar a tener una mejor salud tanto a nivel físico, moral, mental también, ¿no? Y también así podemos experimentar mayor tranquilidad, ser más sensatos, tener mayor cordura, madurez, también una tranquilidad única y también a la vez, digamos, manejar mejor nuestras relaciones interpersonales, ¿no? El trato con los demás. Así que recuerden, ¿no? Si yo quiero trabajar estas emociones con mis pequeños, primero hay que trabajar en uno mismo para luego también transmitirlo con los pequeños, ¿no? Así que el tema de las emociones es un tema muy interesante. Vuelvo a recalcar, va a depender mucho cómo uno lo va a ir manejando. Y como ya la gran mayoría me lo ha mencionado, ¿no? Siempre vamos a tener dificultades, siempre va a haber cosas negativas, pero dentro del aula siempre damos otra cara, otro ánimo, en la medida de lo posible, otro tono de voz, etc. Entonces ya hacemos de que lo que nos corresponde en ese momento se dé de una manera lo más tranquila y lo más desapercibida, ¿no? Para los niños de que hay algún tipo de dificultad. Entonces, hasta acá, alguna inquietud, alguna mención, alguna reflexión, por favor lo escribe o si gustan levanta la manito, ¿no? Ahí vamos a ver, vamos a ver. Entonces, y esto también es para que ustedes, como les decía, primero hay que trabajar en uno y luego poner en práctica también con los pequeños, ¿no? Y ustedes van a decidir, ¿no? Acá nos menciona, recorta la nota que más necesitas recordar. Y esto es un recordatorio. Recuerden que este material lo van a luego descargar, va a estar en plataforma o ya está en plataforma y lo puedan visualizar y puedan hacer la captura y puedan escribir en otro lugar y les va a ayudar muchísimo, ¿no? Recordemos alguno de ellos. Eres fuerte aunque de vez en cuando llores. Eres capaz de lograr tus objetivos, aunque todos los días te levantes motivado. Eres buena amiga, mamá, hija o hijo, si cambiamos también, ¿no? Amigo, papá, hijo, pareja, hermano, etcétera. Aunque no siempre puedas estar ahí. Eres inteligente, aunque te equivoques. Eres divertida o divertido, aunque a veces no estés de ánimo para hacer reír a otros, y eso creo que nos pasa muy comúnmente, y eres importante, aunque tengas días en los que no encuentres un objetivo, un sentido o un propósito para seguir, ¿no? Definitivamente vamos a tener estos días agradables y días no tan agradables, ¿no? No desagradables, pero va a depender de uno mismo, de esa fuerza de voluntad que te puede impulsar a seguir o a quedarte, ¿no? Y recordemos que las emociones se contagian, por eso siempre es bueno rodearse siempre de personas positivas. Y nosotros al laborar con personas, con niñitos, con pequeños, hace de que esas energías se nos transmitan, ¿no? Y nos podemos contagiar de muchas sonrisas y de muchas cosas muy creativas, muy interesantes. Nuevamente felicito la labor que ustedes realizan, a los que están ya laborando, a los que todavía no lo van a sentir y se van a dar cuenta de esta mención. Así que hasta acá ha sido la parte teórica. Voy a dejar de compartir y a continuación les voy a explicar qué es lo que ustedes van a elaborar.
hay que hacerlo. Ya está. A ver si lo puedan visualizar. Quiero ponerlo en grande. Ahí está. Vamos a ver si lo puedo hacer en grande. Si lo pueden visualizar, ¿no? Ya está. Entonces la tarea está súper... Acá está. Ya lo puedo hacer mejor. Acá está. Está súper sencilla, súper interesante también. Lo que nos corresponde en esta ocasión, hoy día 27 de octubre, es la presentación de una foto. ¿Cuál es la presentación? Es realizar un material didáctico, como en el ejemplo que les he mencionado. Acá también les pongo algunas figuritas o algunas imágenes para que ustedes puedan tenerlo como ejemplo sobre las emociones, ¿no? Tal vez ustedes ya tengan su cubo de las emociones, tal vez ustedes tengan sus flashcards de las emociones, su mosto de colores. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Como en esta foto que ustedes están visualizando, el estudiante tiene que presentar su material, ¿no? Así como en esta imagen. Entonces, y en cuanto a la presentación de la foto, recuerden que tienen que tener el logo de la institución, la vestimenta que se acorde para la foto. Acá les hago un ejemplo de esta Miss que está con su mandil o que está con su camisa o con su blusa o con su polo. Siempre es bueno recordar el tema del logo de la institución, tal vez con su Photoshop, con lo que ustedes tengan, y la presentación de este material. Si ustedes gustan y quieran colocarle un panel, colocar sus dibujos, sus diseños alrededor, también es interesante que lo puedan poner en práctica. Si ustedes simplemente quieren colocar material didáctico de las emociones y hacer su panel también, va a depender mucho de su creatividad y acá es a elección de ustedes. Entonces, la foto se sube a la plataforma hasta el día miércoles 9 de noviembre. Es decir, tenemos aproximadamente 2 semanas para que ustedes puedan hacer la elaboración. Y si ustedes ya tienen su material, en todo caso lo van a hacer más antes de esta fecha, ¿no? Entonces, ¿qué materiales podemos considerar? Yo les estoy poniendo como sugerencia esta caja de las emociones, que están las caritas, las paletitas, que hay algunos mensajes, ¿no? Significativos para los pequeños, ¿no? Elige, entonces, al compañero que está cerca tuyo, le das un abrazo. Muestra tu cara de felicidad, muestra tu cara de tristeza, algunas preguntas que puede ser dentro de esa cajita. Acá es con conos de papel higiénico, los niños tienen que colocar pompones, tapas, según los colores que le están correspondiendo, ¿no? Y acá se relaciona mucho con el mosto de colores, el amarillo, la alegría, el rojo, el enojo o la rabia, el azul, la tristeza, y el color negro es el temor, el miedo. Acá nuestras paletitas, que me imagino que ustedes lo tienen, que lo usan en sus aulas. Acá los mostritos de colores con algunas, digamos, imágenes que puedan relacionar nuestro cubo de las emociones, ¿no? Y acá también, como ustedes puedan visualizar en esta foto de ejemplo, está la misa, está el panel, están las caritas, ¿no? Y ahí dice mis emociones. Va a depender de ustedes. Así que, por favor, déjame sus inquietudes, sus dudas, para poderlo solucionar en estos momentos. Todo claro en lo que es la presentación, en lo que se tiene que hacer. Buenas noches. Buenas noches. Miss, ¿también podemos hacer, por ejemplo, una ruleta de las emociones? Claro, lo que tú uses, lo que tú tengas, lo que tengas ya o lo que tú piensas crear también es válido. Recuerden que la actividad es elaboración de un material didáctico. Okay, ¿quién más? Sara Surco, te escuchamos. Buenas noches. Mis buenas noches, compañeras, buenas noches. También puedo hacer un papelote, papelógrafo, ¿no? Grande. Sí, dibujarlo. Claro, también. Ajá, también puedes utilizar tu papelote como fondo y puedes estar ahí cerca de ese papelote con tu diseño y mostrar tu cubo de las emociones, tus paletas, lo que tú tengas, ¿no? Porque en sí es un material, no es que hagas varios materiales, o lo que tú tengas en estos momentos como material didáctico que está influenciado, que está destinado para trabajar el tema de las emociones. Sí, igualmente, ¿no? Si ustedes tienen algún tipo de material
digamos, que están propios de donde ustedes están, digamos, papeles, si tienen algún tipo de ramas, si tienen plantas, si ustedes, con el material que ustedes o con los que ustedes están contando, no hay ningún problema, ustedes lo pueden presentar, va a depender mucho de su creatividad, ¿no? Así que, y pueden hacer materiales reciclados, generalmente cuando hacemos materiales didácticos, todo es reciclado. La presentación, recuerden, es hasta el día miércoles 9 de noviembre. No se olviden de presentarse en la foto, por favor, porque a veces toman solamente la foto del material y la idea es que ustedes estén presentando, como en esta imagen, el material. Buenas noches. Buenas noches. Mis, ¿puede ser solo un material o dos también? Si tú tienes un material, no hay ningún problema, es un material. Si tú quieres considerar dos, va a depender de ti. Pero acá el mensaje solamente es un material. Ya, gracias. A ver, ¿quién más tiene alguna inquietud? Jane, levantaste la manito. ¿Jane? Mi, buenas noches. Buenas noches. Mi, le quería hacer una pregunta. Mi, justo ahorita que estaba tratando del tema de las emociones, ¿cómo podíamos de repente esto manejar, por ejemplo, en un aula, ¿no? De repente cuando hay niños que vienen con un temperamento muy alto, o sea, aparte que son de repente de, les gusta pelear de repente, porque yo he visto en el caso del salón de mi hijita, y entonces como que, pues a veces de repente uno lo calma, claro, ¿no? No puedes conversar, todo, pero de repente otra estrategia que de repente podríamos utilizar, ¿no? De repente ahora cuando vamos a trabajar de repente como profesoras ya y de repente nos va a tocar niños así, entonces yo sí quisiera saber cómo, qué estrategias tener de repente con ellos mismos. Gracias, definitivamente van a tener niños de todo tipo, de todo tipo de comportamiento, ¿no? De actitudes. Y una de las actividades que ustedes realizan muy puntualmente es las normas de convivencia, que son las actividades permanentes. Ahí ustedes están manifestando sus acciones que están permitidas y cuáles no están permitidas. Entonces, como les mencionaba, para el trabajo con los niños en relación a las emociones, ellos tienen que reconocer que hay emociones como la alegría, la tristeza, el enojo, la rabia, o el enojo netamente, ¿no? Porque a veces la definición va cambiando, ¿no? Las emociones básicas, que son las primarias, para que ellos puedan reconocer en qué momento el niño puede ser merecedor de una carita feliz, de una carita triste, tal vez por su accionar, porque el niño está empujando, está, digamos, jalando las cosas, está rompiendo las cosas o está golpeando a los compañeros. Entonces, el niño también puede darse cuenta de que él necesita o quiere tener la carita feliz o quiere tener la carita triste, ¿no? Y ahí estamos reforzando su comportamiento también. Entonces, más que manejar las emociones, también nos damos cuenta de que implica también el trabajo conductual. Entonces, siempre es bueno que ustedes puedan, con estos chicos que son un poquito complicados, inquietos, generarle ese, jalarlos, ¿no? Es decir, darle responsabilidades, valorar todo esfuerzo que haga, resaltar todo comportamiento positivo, colocar nuestro calendario, ¿no? De la semana, de qué cosas puntuales queremos en estos niños. Y si es que lo está logrando, vamos colocando caritas felices. Si es que no lo está logrando, vamos colocando caritas tristes, ¿no? En relación a lo que ellos están haciendo. Y hasta el día viernes, pues puedan conseguir un premio, un reconocimiento. Y algo importante, como les decía, es felicitar toda acción positiva que el niño está haciendo. Y si es algo negativo, conversarlo en privado, ¿no? Para que el niño pueda también meditarlo mucho mejor. Si ustedes lo hacen, esa llamada de atención, como que el niño se va a avergonzar y puede ser contraproducente porque no te va a querer participar, va a sentir ese rechazo. Lo otro que dentro de sus aulas pueden ustedes tener esos centros de calma, ¿no? Ese rincón de la calma, donde en ese espacio tengamos cosas que nos puedan relajar. Tal vez ese frasquito de la calma, que es un frasco con purpurina, con escarcha, donde el niño va moviendo y se va relajando también.
podemos ponerle en ese espacio un cuento con imágenes grandes, podemos colocarle slide que también hace que los chicos se relajen y puedan tener su tiempo. De unos 5 minutos está en este espacio de calma, se tranquilizó y nuevamente regresa a nuestro ambiente, ¿no? A la actividad que estamos realizando. Y acá también el apoyo súper importante de la familia. Recuerden que si el niño está pasando o tiene este tipo de comportamientos, es que algo puede estar afectando a nivel, de, digamos, familiar, ¿no? Así que es muy importante indagar. Así que vamos a seguir avanzando, Yane. ¿Alguna otra inquietud, alguna otra consulta? Por favor, ¿me haces mención? Sí, Miss, buenas noches, levanto la manito. Ya, un ratito, Dina, pero vamos a terminar con Yane. Yane, ¿te escuchamos? Sí, Miss, es que yo le pregunto porque también yo he visto un caso, pues no, de un familiar, de una prima, su hijito pues tiene, ¿cuántos? 4 añitos. Tiene esa actitud, Miss, a veces como que es desesperante para la madre porque le dice, hace maña, o sea, ella no trata de entender de qué, o sea, de qué se explica, entonces el niño grita, llora, hace su berrinches, entonces a veces la mamá ya pues tiende ya de repente hasta ponerle la mano, dice, a veces ya pegarle, entonces peor, creo yo, y peor, dice, porque su mamá incluso ya hasta le ha pegado varias veces, pero nada, así que lo mismo, funciona. Entonces ella dice, cómo ya me cansa, ya me estresa, a veces no como madre, a veces se desespera, ¿no? Y entonces ese caso es lo que yo también veo, y entonces yo también pienso, ¿no? De repente donde nosotros vamos a enseñar, de repente también va a haber niños así, ¿no? O es que también yo pienso, mí de repente los niños lo hacen eso es porque están con la mamá, de repente, no digo yo, porque estando con la maestra se comporta bien, dice el niño, o sea, no es tanto. Entonces en la casa llega, está ahí que hace maña, berrinche, llora, no deja llorar, o sea, creo yo que eso lo hace porque de repente el niño, porque es hijo único, creo yo, ¿no? Porque en el salón normal se comporta con la mis, o sea, porque de repente la mis, como ella es, no es su mamá, de repente ya es como la profesora, ¿no? Entonces ya no, ya de repente. De repente esto, en ese caso yo digo, mis, de repente está sucediendo, es por eso, mis. Yane, sí, es muy cierto, hay que ver también cómo es el comportamiento dentro de casa y definitivamente, ¿no? Cada niño, vuelvo a recalcar, es un mundo, tienen cosas bonitas, tienen cosas negativas, pero siempre, siempre resalten todo lo positivo. Tal vez en este caso este pequeño está llamando la atención, quiere tener mayor tiempo con la mamá y si hace cosas positivas nadie le hace caso, entonces voy a actuar de una manera distinta. Entonces, en esta situación con este niño tratemos de darle la vuelta, ¿no? Cada vez que se porte súper bien, felicitarlo, premiarlo. Cada vez que se porta mal, no hacerle caso, ignorarlo en todo caso, o otra opción es conversar y preguntar por qué está sucediendo estas cosas, ¿no? ¿Qué le molesta? ¿Qué le desagrada? ¿Qué es lo que quiere? También nos va a ayudar muchísimo para darle ese giro. Sus emociones están revueltas, pero vuelvo a recalcar, influye mucho también en ese comportamiento y en la actitud que está teniendo. Vamos a continuar con Dina. Dina, te escuchamos. Muchas gracias, Mi, por su información. Gracias. Dina. Sí, misita, el trabajo que lo vamos a realizarlo sobre las emociones va a ser así, imágenes, las caritas, las emociones y nada más, o va a ser un video que lo vamos a grabar lo mismo. A ver, listo, Dina, te hago mención rápidamente. Como ustedes pueden visualizar, es solamente una foto y acá está el modelo. Es una foto de ustedes, de Dina, presentando su material. El material que tú vas a elaborar para lo que es el tema de las emociones. Si tú tienes tu cubo de las emociones, entonces está Dina, está presentando su cubo de las emociones y eso es lo que tú vas a subir. Es una foto, no es un video. ¿Ok? Ok, mis gracias. Gracias, muy buenas noches, Dina. Karina, lo último, te escuchamos. Buenas noches. Sí, buenas noches. Le digo, estoy un poco mal, profesora, por eso me he ingresado rápido. Profesora, quería preguntarte unito nomás. Vamos a hacer de todas las emociones que encontremos, de cuántas emociones lo vamos a hacer, Miss, eso quería saber. Ok, listo. Gracias, Karina. Vuelvo a recalcar, el tema que ustedes tienen que realizar es un material didáctico. Generalmente de las emociones trabajamos las 4 áreas, ¿no? La alegría, la tristeza, el enojo,
y el miedo, ¿no? O la sorpresa puede ser también. Va a ser en función de ustedes. Si ustedes tienen su cubo de las emociones, como puedan visualizar, el cubo tiene 6 lados. Podemos agregarle otra, digamos, otra emoción más. Si ustedes van a hacer su caja de las emociones, van a colocar sus paletitas como ustedes visualizan acá o como ustedes ven acá. Entonces, en internet pueden encontrar diferentes materiales. Tal vez ustedes ya lo tengan. Ese material lo presenta. ¿Okay? Recuerden, es solamente una foto, no es un video, no es otro tipo de presentación. Es la foto con los materiales que ustedes tengan cerca, tengan disponibles, tengan a la mano. ¿Okay? Muy bien, ya, mis gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes, alumnas, alumnos. Un gusto saludarlos el día de hoy. Ya se terminó el tiempo de la clase. Nos estamos viendo la siguiente semana. Un fuerte abrazo. Terminamos octubre, iniciamos ya noviembre con todo lo mejor del mundo para cada uno de ustedes. Muy buenas noches. Cuídense. Buenas noches, mis.